Hoy toca reaccionar a un icono, ¿vale? A un icono del canal, un jugadorazo increíble y no es otro que Nadir Zipti. Aquí veis la camiseta del Celtic de Nadir Zipti, o sea, la clásica camiseta de Zipti, ahí está, muy grande. Que fui a verle, siempre lo digo, y luego pues, bueno, no estaba ni convocado, tendréis por aquí el vídeo en una tarjetilla. Es que Nadir Zipti ya no aparece en FIFA 19, ¿vale? Es una pena, la verdad. Pero bueno, el año pasado sí aparecía y le habían quitado 5 de skills, ¿vale? Ya le habían quitado las 5 de skills. Así que nada, vamos a ver por qué tuvo 5 de skills, ¿vale? ¿De dónde viene Nadir Zipti y quién es Nadir Zipti? Hoy lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a reaccionar a sus mejores jugadas. Y ya os digo que Nadir Zipti se eleva mucho, ¿vale? Se eleva mucho. Ha hecho cosas espectaculares como morder a un rival estilo Suárez. Bromear con sus compañeros y en una celebración, pues bueno, hizo esto que estáis viendo. Es un jugador muy especial aquí en el canal, así que nada, vamos a ver las mejores jugadas de Nadir Zipti. Pero antes de ir a ver las jugadas de Zipti, vámonos a OneFootball para ver cómo le va en esta temporada. Y bueno, aquí como veis, pues bueno, es turco, tiene 26 años, juega en el Gençler, bueno, este equipo. Juega en la liga turca, ha marcado ya 8 goles esta temporada, 3 amarillas, y la verdad que es un jugador un poco agresivo. Y bueno, aquí podéis ver cómo le va a Zipti, sus estadísticas y demás, ¿vale? Ya sabéis que en esta aplicación podéis ver estadísticas de jugadores, información sobre el mundo de fútbol, de todo, vaya. Y ya sabéis que como siempre la tenéis aquí abajo en la descripción, gratuita. Una cosa de Zipti, ¿vale? Bastante curiosa, es que si entráis a la Wikipedia, buscáis a Nadir Zipti en Wikipedia, os aparece esto, ¿vale? Me lo habéis pasado muchísimas veces, yo la verdad me quedé flipando, o sea, no sé quién lo habrá editado, pero oye, muy grandes, sois muy grandes. Vale, vídeo preparado, vamos a ver las mejores jugadas de Nadir Zipti, ¿vale? Vamos a ver por qué tuvo 5 de skills. Mira, ahí, temporada 2013-2014, 40 partidos jugó, 17 goles, vamos a ver, vamos a ver. Nadir Zipti, ¿cómo se las gastaba aquí en el Dundee United? Vamos a ver, bueno, gran goles, ¿eh? Hasta el centro, y mirad aquí, boom, de volea, muy rico. Empieza fuerte. A ver qué hace aquí. Bueno, esta jugada vais a flipar, ¿eh? Ball roll stop, fake Rabona, y luego el centro, saca ahí el centro, o sea, brutal, ¿eh? Por favor. Ball roll stop, fake Rabona, se va aquí un poco y centra, o sea, brutal, o sea, no me digáis que no, espectacular esa jugada, la verdad. Mira aquí a los Raúl. Peleando ahí. Qué grande, qué grande. Yo sí he visto este vídeo, ¿vale? Yo ya había visto este vídeo por la... Bueno, mira aquí cómo se va del portero. Había visto este vídeo porque yo, bueno, cuando salió la leyenda de Nadir Zipti con el canal y tal, pues sí, miré a ver quién era y demás. Mirad esta jugada, si le llega a salir bien el tiro, hace ahí como un Berkan flick. Es que es todo un skiller, tío. O sea, no, nos reímos y tal, pero es un skiller, ¿eh? O sea, hace sus regatillos. A ver aquí. Me acaba en gol, ni tan mal. Uy, ahí tiene suerte, la pica un poco. Vamos, que ese gol. Ahí está, qué grande, tío. Es que es... Vamos. Brutal Zipti, me encanta. Mira, la recupera. Recorte y gol, ¿no? Ahí está, qué grande Zipti, golazo. Sí, señor. Es que me encanta, tío, me parto. Mira el recorte ahí, qué buena, por favor. Mira, 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 míralo, míralo. Míralo como regatea, vamos. Es todo un skiller, saca de centro y venga, hace regates, tío. Es que es un maldito skiller, macho. Es todo un skiller este Nadir Zipti, tío, me encanta. Puto amo. Bueno, saca ahí el penalti. Lo mete, ¿no? Obviamente. Ahí está, gol de penalti, grande. Icono, leyenda. El pasa ahí, mira, buena jugada. Me quedé con las ganas de conocerlo en persona. De verdad, me dio mucha rabia que no estuviera convocado. Pero joder, pude verlo, macho. Pude verlo, qué lástima que no estuviera ni convocado, macho. Ni Mackay Steven, que también estaba en su equipo, en el Celtic, cuando jugó contra el Barcelona en la Champions. Y no fueron ninguno de los dos, macho, qué rabia. Tendréis el vídeo por ahí en el canal, lo dejaré, ¿vale? Bastante curioso ese vídeo. Pero qué grande Zipti, tío, qué puto amo. Bueno, recorte. ¡Hala, qué golazo! No me acordaba yo de este gol. Joder. El recorte. Y pum. La clava ahí, sin problema. Golazo. Puto amo Zipti. Es que es increíble, es Jesucristo, tío. Míralo. ¡Hostia! Ah, vale, pensaba que había marcado él. Y digo, a ver, ya me parecía eso extraño, ¿vale? Porque vaya golazo, o sea, pero bueno, él le había dado el pase, pero vaya golazo, de su compañero. ¡Mira, centro de Rabona! ¡Qué grande, tío! Míralo. Encima con el 21.
¡Qué grande! O sea, no me... ¿En serio? Esto no lo sabía yo, no me acordaba que tenía el dorsal 21 aquí en el Dundee United. O sea, para los que no lo sepan, el número 21 es muy especial para mí. O sea, vaya tela. ¡Qué grande, tío! Es que es el puto amo, tío, me encanta. ¡Qué grande! Bueno, venga, ahí, por favor. ¡Vaya golazo! ¡Vaya maldito golazo, míralo! ¡Qué chetado, tío! Joder, ¿no? Este gol tampoco me acordaba, ¿eh? Joder, vaya zurdazo, tío. ¡Qué buena! Joder, aquí parece Dios, ¿sabes? Jugando, madre mía. Vaya equipo de Skiller que formó ahí con Mackay Steven, ¿eh? En el Celtic, madre mía. Mira, ahí aprovechando velocidad. Es que salto también, es muy corpulento. Bueno, yo cuando salió pensaba, buah, este va a ser el Libra de Plata, porque tiene 5 de skills, es muy corpulento, tal, no parece nada malo. Va a ser Ibra de Plata. Luego no. Mira, ahí se va del portero. Joder, normal que le pusieran 5 de skills, tío. Se hace regates. Mira, no para de luchar, ¿eh? Ha marcado... Buah, ¡Ay, madre mía! ¡Ay, qué cagada! Haber marcado de rabona, hombre, por los loles. Vaya tela. ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Time finishing! ¡Uy, casi! ¡Qué grande Zipti, tío! Es que... Pero es eso, pelea mucho ahí por el balón. Ha marcado ya varios goles así. Cuando ve que el defensa la puede liar muchísimo, va a tope. Y oye, le sale bien, ¿eh? Bueno. ¡Ah! Y espérate que sigue. Dime que es gol. No. ¡Vaya tela! Lo último que ha hecho es una maldita cola de vaca. Es un puto genio. Bien, nuevo vídeo de Zipti, ¿vale? Esto es, pues bueno, un popurrí, ¿vale? Vamos a ver también jugadas con el Celtic. Ya os digo que tampoco hay tantas jugadas con Nadir Zipti, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué vemos por aquí. A ver si vemos ahí jugadas nuevas. Este vídeo lo vais a tener... Bueno, ahí está, grande el gol. Voy a cambiar la perspectiva, ¿vale? Para que no... Por el copyright, ¿vale? Si veis... voy a utilizar el modo espejo, ¿vale? Por si veis que hace cosas raras, que tira muy bien con la diestra o tal. Mira, aquí ya estaba Calvillo. Si veis que tira mucho con la zurda y tal, es que es eso, que también he dado el modo espejo en este vídeo que estáis viendo, ¿vale? Porque el copyright... ojo, cuidado. Mira ahí de cabeza, qué grande, tío. Ni se lo creo. Hostia, qué equipación más guapa, yo la quiero. Hostia, me mola un montón así negra. A ver, ¿qué hace aquí? Uy, ¿se puede venir algo? ¡Ay, lo que le ha hecho! ¡Mete gol! ¡Qué put! ¡Qué golazo! ¡Qué maldito golazo! No, o sea, esto lo veo otra vez. Esto se ve otra vez. ¡Vaya maldito golazo que ha marcado ahí! Pero habéis visto, mirad lo que hace, o sea. Mira ahí, que la que le lía. Si le sale el segundo caño, espectacular, mira ahí. ¡Qué maldito golazo, tío! Este es una leyenda, es espectacular este jugador, hombre. Puto amo. La pena es que no haya más jugadas de Nadir Zipti, ¿vale? No hay más vídeos de Nadir Zipti. He estado buscando y no hay prácticamente nada de su nuevo club. O sea, a mí me gustaría verlo en su nuevo club, a ver qué tal funciona, a ver si ahí también él sigue haciendo regates y demás. Pero es que no hay nada, o sea, no he encontrado nada de Nadir Zipti en su nuevo club. Pero bueno, hemos visto que hacía regates y demás en el año pasado, en FIFA 18 creo que fue. Fue cuando le quitaron 5 de skills, si no me equivoco. Y este año pues ya no aparece en FIFA, la verdad que es una pena. Pero bueno, si queréis algún día puedo volver a FIFA 15 y jugar con Nadir Zipti, en plan por los viejos tiempos, jugar ahí, hacer un mini regateando con. Y ahora os quiero enseñar algo, ¿vale? Os quiero enseñar, vais a estar viendo de fondo, ¿vale? Mejor dicho, vais a estar viendo goles que he marcado yo con Nadir Zipti, ¿vale? O sea, Nadir Zipti, sin duda, una de las leyendas del canal. O sea, un jugador súper querido por todos nosotros, un jugador que... nos ha dado mucho en el canal, muchísimas risas. Al final del vídeo, ¿vale? Os voy a dejar con algunas jugadas de 11 skills contra el mundo. Y vais a ver el porqué, de dónde viene todo esto de Nadir Zipti, el cómo se originó todo, que fue en el primer capítulo de 11 skills contra el mundo, donde, bueno, aparecía Nadir Zipti. Yo pensaba eso, que era muy bueno, era un jugador que quería probar, era un jugador buenísimo, de plata, de 5 de skills, quería probarlo. Y al final, pues bueno, ocurrió pues todo esto que vais a ver ahora. Y para finalizar, ¿vale? Vais a ver una cosa que seguro que muchos de vosotros no recordáis, ¿vale? Pero yo jugué un partido contra Reyes del Contraataque, ¿vale? Yo, el vídeo se llama La Leyenda de Nadir Zipti, lo tendréis también por el canal, os lo dejaré en la descripción por si queréis verlo. Reyes del Contraataque, si no sabéis quiénes eran, pues bueno, eran Spurs y su amigo Kiwi, ¿vale?
Así que nada, os voy a dejar un trozo de ese último vídeo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Sin duda, la leyenda del gran Nadir Titi. Hemos visto por qué tiene 5 de skills, por qué tuvo 5 de skills. La verdad, increíble. Y nada, chicos, por fin os traía este vídeo, que tenía muchísimas ganas de traeroslo. O sea, Nadir Titi, sin duda, un grande, una leyenda. Ojalá algún día pueda conocerlo en persona, me haría bastante ilusión. Lo intenté cuando fui a Barcelona, pero bueno, no pudo ser. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Yo me despido, me voy y os dejo con lo que os he dicho, ¿vale? Un saludo. Sacamos a la estrella, ya sabéis que la estrella es nuestro Zipti. Hostia, ¿ves? Ha entrado Zipti y ya está el retraso funcionando, tío. O sea, ¿cómo puede ser eso? ¡Ay, la verga, Zipti, que la roba! ¡Vamos! Nada. Bueno, no, sí, es fácil. A ver, Zipti, compañero. Compañerísimo, sí. Ruletita. Vamos, por Dios. ¡Vamos, Zipti! No me lo creo, tío, por favor, Zipti, en serio. El día que marques un puto gol bueno, mira. No sé lo que haré. No sé, no sé. Si es que. Bueno, espérate que todavía me calla la boca. Pero. Va a enviar un centro sobre el área. Ay, Dios. Pero. Me cago en la madre que lo parió. Me cago en la madre que lo parió al Zipti. Es que va descartado. Me cago en la puta, qué malo que es, joder. Qué malo que es, coño.